Todavía estoy teniendo problemas para dormir. Desde que inicié el juego he tenido esta extraña sensación de ansiedad, como si necesitara estar listo para algo. No estoy del todo satisfecho con lo que he visto, esa criatura gris emite una muy mala vibra. Pero no estoy listo para marcharme por el momento. Mundo 4, Amorphis. Un tablero verde con 4 tipos de niveles. Ruina, cascadas, arrecife y profundidad. Ruina es un nivel de las ruinas inundadas de un templo. Tiene una atmósfera triste. Algunas de las plataformas se hunden en el agua después de ser pisadas. No sé si el agua es dañina o no, pero no voy a arriesgarme. Me he dado cuenta de un patrón. Las criaturas que no se mueven cuando te acercas a ellas suelen estar bien para hablar. Las cosas que están en constante movimiento no responden o atacan. Justo aquí está algo parado, por lo que voy a decir hola. ¿Por qué no puedo ser fuerte? Eso no es justo. Él parece amargado. Ya que estoy conversando con uno de ellos, voy a preguntarle algo que he querido averiguar. ¿Cuál es exactamente la forma en que estas criaturas pueden escuchar lo que estoy diciendo? Escucho con mis orejas. Es un poco sabelotodo, al parecer. Dudo que vaya a decir algo útil, por lo que avanzaré. El nivel está escasamente poblado por las criaturas, la mayoría de ellos son estas cosas que saltan y muerden. Me alegro de que estoy pasando aquí con Rodan porque puedo volar por encima de ellos. Después de navegar a través del nivel por un minuto me encontré a Usol. Vamos a ver cómo le va. Solía tener un hogar aquí. Esto no siempre fue así. Él no está demasiado bien. El pobre hombre ha perdido su casa en todo el sentido de la palabra. No sé qué hacer aparte de decir que me siento mal por él. Es una muy extraña sensación tratar de consolar algo que vive en un videojuego. Entonces le pregunto si sabe algo acerca de una contraseña. Conozco una contraseña. No sé qué hace, no le digas a nadie que te di eso. Ellos podrían venir después de mí. Me siento en conflicto por la respuesta de Usol. Aunque estoy feliz de que me dieron una contraseña, yo también estoy preocupado por el ellos que menciona. ¿Quiénes son ellos, y por qué tendría que venir después de él? Trato de pedirle que explique, pero él comienza a volar. También podría ver lo que la contraseña hace, me dirigiré de nuevo al proyecto de trascendencia. Es bastante extraño que Usol tenga un código que funcione para esto. Estaba bajo la impresión de que su mundo fue separado de este menú del juego. Me da curiosidad por saber cómo lo consiguió, pero de todos modos vamos a ver este proyecto. Proyecto de trascendencia. Diario del Dr. Robert L. Lawrence. Parece ser una especie de diario, con las entradas separadas como texto desplazable. Esto no tiene sentido. ¿Por qué hay un documento escrito sobre el cartucho en el cartucho? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Lo desmontó este doctor y codificó su propio diario en el juego? ¿Por qué haría él esto? No hay nada que hacer más que comenzar a leer. El cartucho me fue enviado vía donación anónima. Una carta fue incluida advirtiendo presencias extrañas en cuanto al juego. Estoy llevando esto a mi laboratorio para una prueba apropiada. Prueba preliminar realizada hoy. He determinado que el juego es una anomalía. Es necesario realizar otras pruebas. Parece que alguien donó este juego a un laboratorio y algunos científicos realizaron pruebas en él. El diario no dice quién fue el donante o cómo sabían dónde enviar el juego. Tampoco dice cuál es exactamente el problema con el juego, que solo se refiere a esto como una anomalía. El resto de las entradas describe las pruebas realizadas con el juego. Primera prueba con un controlador humano. El juego comienza normalmente. El controlador completa el mundo 1. El mundo 2 es completamente diferente. El juego muestra nuevo contenido inexplicable, otros signos de anomalía. El controlador está confundido y termina el juego. Sobre el segundo intento de jugar el juego es completado sin signos de anomalía. Prueba con controladores animales. Interacciones intentadas entre gatos, perros, ratones y el juego. El juego no mostró signos de anomalía.
Conclusión, el juego requiere una conexión humana para generar signos de anomalía. Interacción con dos personas. Después de varios intentos, la interacción entre dos humanos y el juego, la anomalía parece ser imposible. El juego parece estar de algún modo consciente de que más de una persona está viendo eso al mismo tiempo. Si esto pasa, las anomalías no ocurrirán. Conclusión, la anomalía del juego requiere una conexión con una sola persona. Las interrupciones hacen que la conexión falle. Segunda prueba de controlador. El controlador 2 está progresando por el juego sin interrupciones. Las anomalías han ocurrido. Es más notable que el controlador 2 reconoce cosas de su temprana vida. El juego del controlador es diferente en gran parte del controlador 1 y el preliminar. La única constante parece ser la presencia de monstruos de Godzilla dentro del juego. Trascendencia. La anomalía del juego parece crear una conexión entre un humano y otro mundo, con un tipo de conexión con esa persona. Creo que hay mucho por ser aprendido por estas interacciones. He clasificado mis notas como proyecto de trascendencia y espero descubrir más de los secretos del juego. Las dos últimas entradas son alarmantes. Prueba de grupo, día 9. Jeremy fue llevado al hospital después de tener un ataque epiléptico durante la prueba. Su familia tiene un historial de epilepsia, pero él no ha tenido ataques previos. Jeremy reclama que eso fue atraído por un demonio que él encontró en el juego. Jeremy también reclama que las anomalías son demoníacas por naturaleza. Él se ha marchado desde entonces del proyecto. Prueba de grupo, día 13. El incidente de Jeremy dejó una fuerte impresión en el grupo. De los originalmente 8, solo 3 continúan con el proyecto. Sus miedos y ansiedad parecen estar provocando una impresión en sus mundos del juego. Me preocupa que esto pueda atraer entidades malignas. Ninguno de los controladores ha completado sus respectivos juegos hasta el momento. Para ser honesto, realmente no creo mucho el testimonio de Zachary acerca de cómo terminó su juego, con parálisis. Pensé que estaba jugando un raro juego modeado y estaba atrapado en su propia imaginación. Pero esto poco acerca de Jeremy teniendo un ataque, me está haciendo replanteármelo. Y a juzgar por esto, Zach es la única persona que ha completado el juego en su forma con anomalía. Prueba de grupo día 13, de fecha 21 de septiembre de 1997, es la última entrada en el diario. O bien el proyecto se terminó abruptamente en este momento, o el resto del diario no se ha grabado en este. Si bien esto da un poco de conocimiento sobre el juego, levanta más preguntas que respuestas, suponiendo que esto es legítimo. Estas entradas son muy cortas para lo que se supone que es un experimento profesional. Voy a volver a Amorphis para completarlo. Cascadas es un nivel de cascada. Es lo mismo que ruinas, solo caminar y saltar por encima de pozos. Los enemigos aquí son de Godzilla de 1998, una langosta gigante, y algunas más de esas criaturas que saltan. La música es más rápida en el ritmo y suena más amenazante. El final del nivel te tiene directamente en la cascada, teniendo que saltar a través de los bloques que van bajando. Muy parecido a aquellas partes en Mario Bros. 2, excepto que es un poco más difícil porque el salto de Godzilla es incómodo. Criaturas que saltan bajan de la parte superior de la pantalla cada pocos minutos. Es momento de otro jefe. Tagara es un reptil acuático que alterna entre arrastrarse y volar alrededor. Cuando vuela, libera las estrellas de mar que se adhieren a Godzilla y luego explotan. Su último truco consiste en dar vueltas rápidamente, creando un torbellino que bloquea el haz de calor, y hace que sea difícil atacarlo. La única cosa que funciona en su contra es el azote de la cola. A partir de ahí, es arrecife. En esta etapa bajo el agua, Godzilla realmente puede nadar. No recuerdo que lo hiciera anteriormente en el juego. Estoy muy contento de ver más elevadores de salud, ese bastardo de Dagara casi mató a Godzilla. Godzilla realmente se maneja mejor bajo el agua de lo que lo hace en la tierra, aunque hay algunos inconvenientes. No puede patear o azotar la cola, a menos que vayas a una superficie y te pares en ella.
Los peces son pacíficos, pero los pulpos tratarán de agarrar a Godzilla si se acerca demasiado, y hay más langostas. También se mueven más rápido bajo el agua. Una inquietante visión, una criatura atada a una roca. El final de Arrecife es un mini jefe, un dinosaurio acuático de cuello largo. Él lucha muy parecido a Godzilla pero no tiene un haz de calor. En su lugar, se abre su cola y golpea la espalda y provoca una ráfaga de aire, agua o algo. La falta de armas de largo alcance le hace más fácil de tratar que Dagara. Profundidad es otra etapa de natación, esta vez en el fondo del océano. Música muy misteriosa, y es difícil de ver. No es una buena señal. No sé qué es esto, pero no me gusta. Parece que la cosa atada no fue un incidente aislado. Por lo menos hay salud repuesto por ahí. Solo Dios sabe lo que podría funcionar aquí abajo. Al igual que este dragón, pensé que esto iba a ser un problema al principio, pero cuando fui a cruzar, se quedó allí. Lo cual es bueno. Tal vez si sigo yendo a la izquierda voy a encontrar la salida. No. Bien, después de unos 10 minutos de nadar alrededor, me parece que estoy llegando a alguna parte. Me imagino que estoy en el fondo del océano, por lo que la dirección a seguir es hacia arriba. Sirenas monstruosas han comenzado a pulular en mí, así que debería estar cerca. Subiendo salí de las profundidades y entré a un escenario de cascada, este se fija en la noche. Me encontré con este personaje verde y luego ocurrió esto. Hola. No me conoces pero yo fui quien te ayudó a derrotar a Kong. Si trabajamos juntos pienso que podemos ganar esto. Creo que sé a quien le tiene miedo Usol. Te dije que te fueras. Esta es tu última advertencia. Me pregunto por qué se fue después de ser atacado. ¿Es demasiado cobarde para quedarse y luchar? Lo dudo. Esta pelea fue bastante justa hasta que Odia me dio una sorpresa. Resulta que se puede cambiar de forma. Lo peor es que no solo su haz de calor es tan poderoso como el mío, sino que ahora se mueve más rápido. Cambia entre Godzilla y es la verdadera forma cada pocos segundos. Después de perder una gran cantidad de vida, se sumerge hacia unas cuevas submarinas. Odia se esconde en su interior y saca su cabeza para vomitar esferas verdes, que se pegan y hacen que sea difícil moverse. Entonces Odia embiste a Godzilla contra las paredes de pinchos. Es una táctica interesante, de hecho la usaré yo mismo. Otro que muerde el polvo. Y hay otro mundo terminado. Me pregunto qué pasó con esas personas que formaban parte del proyecto.